Yo me llamo Miguel Enrique Meserene Aguilera. Fui director de la Escuela de Economía de aquí de Ciudad La Habana, la que están ahí estarán. Miriam Ansara. Soy residente temporal en Cuba y llevo desde 1969 relacionado con Cuba a través de la Primera Brigada Venceremos. Y ya me pegó la revolución. Cuando me encontré aquí con el evento de COVID-19, decidí que aquí me quedo. Me siento mucho más segura aquí que en mi país de los Estados Unidos. Aprendí a adaptarme al momento que estamos viviendo, manteniendo siempre la estima en alto a la nueva situación. Lo más importante que yo he entendido son dos cosas. Aquí voy a estar segura y como una mujer de 76 años, en otro universo paralelo, yo no voy a sobrevivir, ni voy a estar feliz. ¿Cómo lo he hecho? Hago en mi casa mis ejercicios y esperando a que podamos vencer esta fase que sé que la vamos a vencer en la forma que se ha organizado. La necesidad sobre todo en este mundo, en este momento, es la solidaridad, la colaboración, la unidad y la bondad. Regresar a mi hogar en los Estados Unidos. Primeramente, me voy a afeitar. Segundo, voy a seguir utilizando el nasobuco. En este mismo momento estamos presentando a la legislatura del estado de Massachusetts una propuesta para colaboración científica y médica con Cuba. Y tercero, como he tenido esta soledad, a ver si consigo alguna media naranja.